bella ciudad de Barcelona es uno de los centros industriales más importantes de nuestro país. Y por ello, entre otras razones, fue elegida por la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anónima, para edificar en ella su factoría en el año 1950, poco después de su constitución, en mayo de aquel mismo año. Los edificios que componen la factoría de la SEAT se alzan hoy en una superficie de 300.000 metros cuadrados, de los que hay más de 180.000 de superficie cubierta. En esta factoría trabajan cerca de 6.000 productores, hallándose en continuo aumento el proceso de crecimiento de la misma. Muy cerca de 200 unidades diarias produce hoy la SEAT y en breve serán más de 300 los coches que salgan de sus líneas de fabricación, para lo cual, incesantemente, entran en ella camiones y vagones cargados con chapa, piezas brutas, herrajes, cristales, gomas, gasolina, etc., procedentes de proveedores externos. Estos materiales, una vez que han sido clasificados, pasan a sus almacenes respectivos, de donde son enviados a las líneas de fabricación. Pero antes de ser aceptados definitivamente, se envían muestras de ellos a los laboratorios para asegurarse de que reúnen las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones de suministro. El laboratorio tiene 1.750 metros cuadrados de superficie y en sus tres plantas consta de laboratorios mecánico, químico y físico, en los que se analizan y comprueban las durezas, resistencias a la tracción, torsión y fatiga, al roce y a los agentes atmosféricos. Todos los materiales que se precisan en la factoría han de merecer el visto bueno del laboratorio, sin cuyos requisitos son rechazados. Para conseguirlo se ensayan y reproducen los tratamientos térmicos, galvánicos, de protección y pintura, y se comprueban las estructuras metalgráficas de estos o aquellos materiales. Las pinturas y gomas expuestas a los agentes atmosféricos son sometidas a un proceso rápido de envejecimiento con aparatos modernos llamados vetereómetros. Para subvenir a sus propias necesidades, SEAT dispone, a poca distancia de su fábrica, de una fundición de aluminio propia de unos 3.500 metros cuadrados de superficie. En ella se funden a presión o gravedad la totalidad de las piezas de aluminio en sus diversas aleaciones para los tipos de coche que se fabrican en la actualidad. El desmoldeo y limpieza interior de la culata y demás piezas que se funden con machos o alma de arena se realizan por un procedimiento original, sumergiendo la pieza en agua, con una rapidez y resultado superior a los antiguos medios clásicos. Terminada la fundición, se procede al corte de mazarotas y rebarbado de las piezas antes de almacenarlas para su envío a factoría, en la que han de pasar a sus líneas respectivas junto con los materiales recibidos del exterior. El taller mecánico ocupa 60.600 metros cuadrados de superficie, en los que hay instaladas más de 1.500 máquinas herramientas modernísimas. En este gran taller
se procede a la mecanización de todas las piezas, bien sean procedentes de nuestra fundición o bien de los fundidores, forjadores y proveedores con que SEAT cuenta. Entre las líneas más importantes de este taller se encuentran las de bloques, de las que podemos examinar algunas operaciones, así como las verificaciones a que son sometidos todos los bloques después de mecanizados. Igualmente es importante la línea de cigüeñales, los cuales una vez torneados, rectificados y equilibrados, pasan por la verificación final, antes de ser enviados a la línea de montaje de motores. Todas las piezas que componen el motor, después de haber pasado por las operaciones de mecanizado previstas en su ciclo de trabajo, son cuidadosamente verificadas antes de enviarlas al montaje. El transporte de todas estas piezas se realiza generalmente por cadenas transportadoras que las trasladan de máquina a máquina y, por último, a la verificación final. Los engranajes sufren igualmente su proceso de mecanizado, pasando por las máquinas talladoras y las especiales tipo Gleason, en las que se fresan los grupos piñón-corona. Las múltiples verificaciones a que son sometidas las piezas que integran los grupos mecánicos de nuestros automóviles son la garantía del buen funcionamiento de los coches. La sección de tratamientos térmicos procede al temple y revenido de todas las piezas que requieren este proceso. Podemos examinar el horno de tratamiento de coronas y la prensa, en la que se procede al temple de las mismas para evitar su deformación al enfriarse en baño de aceite. Ahora estamos viendo el horno Allcroft de último modelo, instalado en la factoría, para realizar de forma totalmente automática el ciclo continuo de cementación, temple, lavado y revenido de las piezas que requieren este tratamiento. Los bastidores cargados de piezas entran y salen en el horno mediante empujadores mecánicos. Las puertas se abren y cierran automáticamente sincronizadas con el mecanismo empujador. Un solo obrero atiende a la carga y descarga de las piezas en los bastidores de transporte. Las piezas del motor, una vez tratadas y verificadas, pasan a la línea de montaje, donde en una línea transportadora se procede al montaje del mismo. Todas las numerosas piezas que lo componen son montadas sucesivamente, y ante nuestros ojos vemos nacer un motor, alma y corazón mecánicos de un coche. Al bloque se le colocan primeramente los pistones y camisas, posteriormente el cigüeñal, árbol de distribución, volante, cadena de distribución, culata, embrague, empujadores y balancines.
Se hace un reglaje de taqués para poder iniciar su rodaje posterior en el banco de pruebas. Se montan los colectores de admisión y escape, bujías, distribuidor, cables, filtro de aceite, etc. Una vez completado el montaje de los motores, son trasladados a la sala de pruebas, donde son rodados, puestos a punto y verificado el rendimiento. Cuando se ha realizado esta prueba inicial y después de montado el cárter a estos motores, son enviados a un almacén intermedio que alimentará las líneas de montaje final del coche. En el taller de carrocerías se encuentra la sección de prensas, con más de un centenar de ellas de todos los tamaños. En esta sección, simultáneamente a los trabajos que se realizan en el taller de mecánica, se estampan todas las piezas que componen las carrocerías y parte de la mecánica del coche. En la línea de prensas grandes, compuesta de una prensa de 1.500 toneladas de triple efecto y 5 de 1.000 de simple efecto, vemos ahora la estampación del techo y de los laterales del coche pequeño. En la sección de chapistería o montaje de carrocería están perfectamente separadas la fabricación de los dos tipos de coche que hoy produce la SEAT. Esta es la del coche pequeño. En ella podemos observar cómo van soldando los paneles de chapa y piezas estampadas que forman el conjunto de la carrocería. Se unen piso, costados y techo formando la carrocería portante, que una vez soldada se trasladará a su línea de montaje. Se completa la soldadura de la carrocería, se repasa con lijadoras o esmeriladoras y se liman los pequeños resaltes. Se procede a la colocación de las tapas anterior y posterior, se montan las puertas y por último se verifican antes de proceder a su traslado a la sección de pintura. Igualmente se procede en la fabricación del coche grande. Los paneles y piezas estampadas se montan en los diferentes grupos, formando los frentes, pisos, guardabarros y laterales, uniéndolos en un útil por medio de soldadura por puntos.
Una vez formado el conjunto del piso, es llevado al mascarón o útil de la carrocería, donde se colocan los laterales y el techo que, una vez perfectamente soldados, forman la carrocería monocasco que es trasladada a su línea. En esta línea de montaje se procede a completar la soldadura, lijar y limar los pequeños resaltes. A continuación se colocan el capot, tapa de maleta y puertas. Al final de la línea se procede a su verificación y repaso final antes de enviarla a la sección de pintura. Ambos tipos de carrocerías entran en la sección de pintura alternativamente, pasando por los túneles de desengrase y fosfatado. Seguidamente por el baño de pintura de fondos, que protege la chapa de las entradas de agua, que en tiempo de lluvia pueden penetrar a través de los cristales y por centrifugación de las ruedas, en el interior de los guardabarros y fondos de las carrocerías. Pasa la carrocería por el túnel de secado y a continuación se procede a pintar a pistola la primera mano de imprimación. Después de secar esta en su horno respectivo, pasa de nuevo por la cabina de color, en donde se pintan en distintos colores. Mientras tanto, en la sección de baños galvánicos se procede al cobreado, niquelado y cromado de las piezas, que de esta forma se integran en los dos tipos de coches.